Hola, bienvenidos al canal. Antes de empezar con el tutorial, quiero mostrarles cómo es un buffet de comida mexicana en México. Se llama El Gran Sazón. Está ubicada en carretera transpeninsular número 114, Colonia Chapultepec, Ensenada, Baja California, México. Venden sopes, enchiladas, carne asada, tacos de guisado, pozole, menudo, chicharrón y varios platillos más. Es excelente para llevar a los niños ya que tienen gran variedad en postres y aguas frescas. Está todo riquísimo, se los recomiendo ya que es ambiente familiar. Por favor, déjame tu comentario, ¿qué es lo que te gustaría comer? Bueno amigos, pues aquí vamos ya entrando al Gran Sazón. Como pueden ver, es un lugar muy mexicano, colores muy bonitos. Hasta la palmera este tiene. Bueno amigos, pues aquí ya están preparando lo que son las enchiladas. Son enchiladas de queso, eso lleva queso por dentro, lleva la tortilla y va. Lleva lechuga, lleva tomate. Rebanaditas de aguacate. Y lleva crema. ¿Es crema o mayonesa, perdón? Crema. Y crema. Y queso seco. Mira nada más, qué ricas que se ven nuestras enchiladas. Carne deshebrada, carne. Lleva lechuga. Tomate y también lleva aguacate y crema. Es lo que lleva un sope. Ah, y no puede faltar lo que es el queso molido también, el queso seco. Es para que le dé un saborcito más fuerte y más rico. Vean nada más qué ricos sopes nos vamos a comer ahorita. Y todo esto va en el buffet. Aquí amigos, igual dentro del buffet podemos encontrar lo que es el pozole. Podemos encontrar... Bueno, les voy a pasar primero la comida. Vamos a encontrar lo que es pechuga de pollo empanizada, chiles rellenos de queso empanizados, van tortitas de papa, encontramos espagueti blanco con crema, el espagueti de la boloñesa, encontramos arroz blanco, hay frijoles, podemos encontrar carne de puerco en salsa roja con nopales, chicharrón en salsa verde, arroz a la mexicana, carne de puerco en salsa verde, mole con pollo o pollo con mole, milanesa de res empanizada, encontramos bistec,
encontramos este el pozole, que ya les mostré ahorita lo bien que sea el pozole, el menudo, las enchiladas, encontramos también este el moladas, este enchiladas, enmoladas, sopes y birria, entre otras cosas, amigos. Entonces vamos a comer y ahorita les sigo contando. Bueno, pues ahora sí viene lo bueno. Vamos a probar lo que son los sopes. ¿Están haciendo esto, amigos? Les recuerdo, llevan carne deshebrada, lleva este, lechuga, tomate, queso seco y crema. Eso es el auténtico sope. Es el sope y acompañado de unas también enchiladas que llevan, son de queso, lechuga, lleva queso seco arriba, aguacate y tomate. Esas son las ricas enchiladas. Y la tortilla va sumergida en caldillo con chile, tomate y condimento. Y no podría faltar nuestra agua de sabor. Una rica agua de sabor de melón. Estamos aquí, ahora vamos a empezar con un sope. La verdad, amigos, está muy rico. La carne de los sopes debe ir de res, debe ir así como frita, este, en aceite o condimentos, para que tenga un sabor fuerte. O sea, a pesar de que lleva poca carne, tiene un sabor fuerte a carne en el sope. El queso seco, o sea, es una combinación increíble, amigos. Cuando vengan a México no pueden perderse de comer sopes.
vean cómo es el gran sazón y lo bonito y lo colorido que es el pan. Aquí, amigos, de este lado vamos a encontrar dulces que son de chile, que le llaman rielitos. Vamos a encontrar cacahuates, dulces de ciruela que se llaman saladitos, cereales, avena, bombones, fruta. Son los churritos. Estos van en vasito y se le pone cacahuate, hielito, salsa, chamoy, y queda, la verdad, quedan exquisitos, quedan muy ricos. Encontramos dulces de chocolate, bombones, diferentes tipos de bombones. Esto es en el área de té. Hoy te quiero compartir cómo tejer este hermoso punto para borde a dos agujas. El material que utilicé es estambre delgado y agujas del número 4. Empezamos. Bueno, para mi borde vamos a montar 11 puntos. Son los que tenemos que montar para hacer este borde. Yo aquí mismo se los voy a tejer para que puedan apreciar ustedes mejor la puntada, pero pues hagan de cuenta que aquí vamos a, que aquí yo monté yo mis 11 puntos. Entonces empezamos con vuelta número 1. Vamos a tejer un derecho, 2 y 3 derechos. Una lazada, 2 puntos juntos al derecho, un derecho, 2 lazadas, 2 puntos juntos al derecho, 2 lazadas, 2 puntos juntos al derecho y terminamos con un derecho. Vuelta número 2. Vuelta número 2, tejemos 1, 2, 3 derechos, y aquí vamos a hacer esto, miren, vamos a tejer un revés, así. Continuamos con 1. Aquí son 2 lazadas, aquí son las 2 lazadas, las que siguen, que hicimos la vuelta anterior. Entonces tejemos un derecho, una lazada la tejemos al derecho. Tenemos que tener cuidado de que no se nos afe esta lazada y luego la tejemos al revés así, miren. Entonces serían 3 derechos, un revés, 2 derechos, un revés. Continuamos con 1, 2 y 3 derechos, una lazada, 2 puntos juntos al derecho y un derecho. Esta sería la vuelta número 2. Vuelta número 3 va a ser 1, 2, 3 derechos,
una lazada, dos puntos juntos al derecho, tres derechos, una, dos, tres derechos, dos lazadas, una, dos, dos puntos juntos al derecho, dos lazadas, dos puntos juntos al derecho y un derecho. Esta sería la vuelta número 3. Vuelta número 4. Tejemos 1, 2 y 3 derechos. Aquí están para que hagamos el revés que les digo. Tejemos un revés. Continuamos con 1 y aquí están otra vez las dos lazadas. Tejemos una de derecho y una de revés. Continuamos con 1 2 3 4 5 derechos, una lazada, dos puntos juntos al derecho y un derecho. Esta sería nuestra vuelta número 4. Vuelta número 5. Vamos a tejer 1, 2, 3 derechos, una lazada, dos puntos juntos al derecho. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 2 lazadas, 2 puntos juntos al derecho, 2 lazadas, 2 puntos juntos al derecho y por último, un derecho. Esta sería la vuelta número 5. Vuelta número 6. Vamos a tejer 1, 2, 3 derechos, un revés, dos derechos, 1, dos derechos, un revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 derechos, una lazada, dos puntos juntos al derecho y un derecho. Esta sería nuestra vuelta número 6. Vuelta número 7. Vamos a tejer 1, 2, 3 derechos, una lazada, 2 puntos juntos al derecho y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 derechos. Esta sería la vuelta número 7. Vuelta número 8. Tejemos aquí un derecho y vamos a cerrar 6 puntos, que sería así: 1, pasamos la hebra por arriba, 2, la hebra por arriba, 3, la hebra por arriba, 4, la hebra por arriba, 5,
la hebra por arriba y 6. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derechos, una lazada, 2 puntos juntos al derecho y un derecho. Esta sería la vuelta número 8 y aquí terminamos nuestra puntada. Se va a repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 8 y así es como van a ir aumentando. Esta queda hermosa, esta puntada para un chal, para la orilla de una estola, quedaría muy bonita. Bueno, espero te haya gustado mi video. Te recuerdo suscribirte a mi canal, compartir mi video para que más personas lo vean, dejarme un comentario y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.